Listo. Una de las cosas muy importantes del modelo de Bohr, bueno, es que él lo que supone es la cuantización del momentum angular L. La L es la masa por la velocidad por el radio, y entonces él supone que este valor no puede ser cualquier valor, sino en múltiplos enteros de una cantidad, que es la constante de Planck entre 2pi, y a esta le llamamos h barra, donde n es un número entero que es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo mismo que vimos en el video, pero yo lo quiero repetir porque sentí que era necesario repetirlo. Entonces, vamos a ver qué se deriva, digamos, de esta consecuencia. Por ejemplo, si nosotros queremos despejar de aquí la velocidad, entonces tendríamos que pasar esta m aquí a dividir, ¿verdad? Tenemos m por v por r es igual a n por h dividido entre 2pi. Y entonces esta m pasa aquí a dividir y esta r también pasa aquí a dividir. La velocidad sería 2pi por m por r. ¿Todos entienden hasta aquí? Sí, a ver. Vamos a ver, ¿quién me pone una manita arriba si entendieron hasta dónde dice la velocidad, hasta dónde despeje la velocidad? Bernal, María, Judith, Frida. Ok, muy bien, Gloria. Muy bien, muy bien. Entonces ahí vamos bien. Ahora, recuerden que este supone que tenemos el átomo de hidrógeno que está compuesto solo de un protón y un electrón. El átomo de hidrógeno, su forma original, no tiene neutrones. Cuando tiene un neutrón se llama deuterio. Entonces tiene solo un protón y un electrón y el electrón gira en órbitas circulares alrededor del núcleo, donde está la carga positiva. Entonces, si ustedes vieron el video, ¿cuál es la fuerza que actúa entre el electrón y el protón? ¿Qué me puede decir? Vamos a ver, tal vez me ayuda. Vincent, ¿cuál es la fuerza que actúa entre el protón y el electrón? ¿Se me escucha? Sí. Ah, hoy sí, qué bien. Y supongo que es la de repulsión, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Bueno, es una fuerza atractiva. Ajá, pero sí, es la fuerza eléctrica de Coulomb. ¿Alguien se acuerda cómo era esta fuerza? Bueno, tenía una constante aquí, pero ¿qué era lo que teníamos que multiplicar? ¿Alguien lo recuerda? Profe, se multiplica por e al cuadrado entre el radio al cuadrado, si no me equivoco. Ajá, e al cuadrado entre el radio al cuadrado. Recuerda que esta es la carga del protón es más e, ¿verdad? Y esta es menos E. Entonces ya tenemos que esta es la fuerza eléctrica y esto es igual a como el electrón hace trayectoria circular, ¿verdad? Esto es igual a la masa por la aceleración, pero esta aceleración es centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta se representa como V cuadrado sobre R. Esa es una fórmula de movimiento circular. Ahora, vamos a ver, como tenemos aquí la v al cuadrado y aquí también tenemos la v, vamos a elevar al cuadrado la v aquí, poniendo al cuadrado la n, la h, el 4, el pi al cuadrado, 2 a la 2 es 4, por eso puse un 4 aquí. La masa y el radio. Entonces voy a sustituir aquí
Bueno, voy a simplificar esta R con esta R, ¿verdad? Antes de todo. Y voy a sustituir aquí donde está la V al cuadrado, voy a sustituir esto que yo acabo de elevar al cuadrado aquí. Que es V cuadrado, sería N cuadrado por H al cuadrado dividido entre 4. Pi al cuadrado por la masa al cuadrado por el radio al cuadrado. Y entonces, ¿qué puedo simplificar? A ver, ¿qué me ayuda a ver qué puedo simplificar de esta expresión de aquí? ¿Un pi? Ah, un pi, muy bien. Escuché un pi nada más. ¿Y qué más? Y una R. Bueno, un radio. Un radio, muy bien. Este radio con este de aquí. El 4. El 4, excelente, excelente. Y entonces me va a quedar la expresión así como E al cuadrado entre epsilon 0 es igual a una M, ¿verdad? Ajá, muy bien, a esta M con esta M. Entonces esta M de aquí ya no tengo que escribirla. Sería n al cuadrado por h al cuadrado. Entre, aquí me quedó un pi, una m y una r. ¿Verdad? Dice todo bien, no me faltó nada. Entonces, esta r que está aquí, multiplicando, dividiendo porque está abajo, la voy a pasar aquí a multiplicar. Y entonces esta epsilon 0 que está aquí dividiendo pasa aquí a multiplicar y esta e cuadrado pasa aquí a dividir. Se queda solito el radio. Entonces la e cuadrado que está multiplicando pasa a dividir y el epsilon 0 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. De esta forma. Entonces, en este caso, bueno, no sé si todos entendieron hasta aquí, hasta el radio. A ver, me levantan la manita todos los que entendieron. Vincent, Gloria, Ivania, Karen, Frida, María, Paul, Daniela, Maynor. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora, vean, estos de aquí, todo esto son constantes, constantes básicas, digamos. Entonces yo podría escribirlas todas, o sea, podría decir A0 va a ser una cantidad que yo puedo calcular porque es H al cuadrado por epsilon 0 entre pi por la masa, esta es la masa del electrón. Y está la carga del electrón al cuadrado. Pero van ustedes a calcular esto, porque esto tiene su truco. Yo no sé si ustedes puedan hacer esto en la calculadora. Ustedes deberían intentarlo, porque cuando uno a veces trata, depende de la calculadora, hacer h al cuadrado, ya se le hace todo cero, ¿verdad? Entonces, vamos a intentarlo, a ver si lo pueden calcular. Y me escriben en el chat cuánto les da ese resultado. A ver, cuando lo tienen me lo escriben en el chat.
Profe, ¿cuánto era la E sub 0? Perdón, la E sub 0 es este valor, vea. Es que no 8, me acuerdo del valor, sí. 85 por 10 a la menos 12. Y esta tiene unidades de, ya le digo para recordarme, es Coulombius al cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Ok, gracias. Bueno, ya tenemos una respuesta. Muy bien. Gracias, Carlos. Es 5,29 por 10 a la menos 11 metros. Gracias, Valeria. Entonces, a esta constante aquí se le llama el radio de Bohr. Muy bien, Karen. El radio de Bohr se llama. Entonces, en este modelo que se llama el modelo de Bohr, pues el radio depende de este número n que le vamos a llamar n, es el número cuántico principal. Ahora es un número cuántico, ¿por qué? Porque ya está cuantizado las órbitas, ¿verdad? N empieza desde 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, para el R igual 1, N igual 1, la primera órbita es una vez el radio de Bohr. Para N igual 2, sería 2 a la 2, entonces sería 4 veces el radio de Bohr. Para R igual 3, sería 9 veces el radio de Bohr, y así sucesivamente. ¿Todos entienden? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, tenemos aquí la velocidad en esta fórmula. Tenemos aquí una fórmula para la velocidad. La velocidad es n por h sobre 2 pi m por r. Pero entonces ahora ustedes que ya tienen el valor de r, van a sustituir este r aquí y me van a sacar el valor de la velocidad en términos de las constantes fundamentales. Entonces ya ustedes tienen este r, lo van a introducir aquí y me van a decir cuánto vale esa velocidad. La van a poner en el chat. Yo sé que es una fórmula, pero vamos a escribir, vamos a tratar de escribir ahí. Profe. ¿Sí? ¿Podría repetir, por favor? Un momento. Vamos a ver, aquí tenemos la velocidad. Entonces, tenemos el radio aquí abajo. Y nosotros sabemos que n es el número cuántico, h es la constante de Planck, 2pi son constantes, y la masa es la masa del electrón. Entonces, vamos a sustituir este número, esta variable r, por esta que encontramos aquí. N cuadrado por todas estas constantes lo vamos a sustituir aquí y lo vamos a simplificar para encontrar una fórmula de U en términos de las constantes fundamentales. Profe, ¿con cuál valor de N? No, para en general, para todo N, con N. Sí.
Profe. Sí. ¿Verdad que ahí ya puedo usar el radio de Bohr o uso todas las constantes? Es que debo usar todas las constantes porque se pueden simplificar con las que ya están en la fórmula. Ah, bueno, sí, sí, es cierto. Ok. Entonces, ahí. Muy bien, Valeria. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí la compañera Valeria nos menciona que la velocidad es igual a E al cuadrado sobre 2 por epsilon 0. Por H, por N, ¿verdad? Y ahora es inversamente proporcional a N. Vamos a dar unos minutos a ver si alguien más puede, si pueden llegar todos a la fórmula. Profe, se me cortó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacar el valor de la velocidad, despejar la velocidad. Ah, ok. Introducir R en la fórmula de la velocidad. Ah, bueno, ah, ya, ya. Está bien, ya lo hice. Sí, perdón, ya lo había hecho. Ah, muy bien. María Amador también encontró el resultado. Y Valeria. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es los niveles de energía. Bueno, vamos a hacer un cálculo. Van a calcular ustedes cuánto vale la velocidad para el primer nivel, para n igual 1. Entonces, van a hacer ustedes esto. Van a calcular cuánto vale cuando n vale 1. Y me van a escribir en el chat, ¿cuánto vale esa velocidad? En el examen sí va a entrar a hacer demostraciones, puesto que también aquí las estamos repasando.
Muy bien, Carlos. La respuesta es 2.19 por 10 a la 6 metros por segundo. Gracias. ¿Profe? Sí. Es que vieras que no me quedó claro cuál es el valor de E. ¿Cuál? ¿Esta? No, el de arriba. A la carga del electrón. Ah, ah, bueno, está bien. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, cuando ustedes hacen esto, ¿verdad? Recuerden que el valor de la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Vean que esto es como 100 veces menor, ¿verdad? Eso quiere decir que en el modelo de Bohr, los electrones se mueven a velocidades que no son relativistas, no son velocidades relativistas. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, por el momento todo bien. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente parte. Bueno, ya lo borré todo esto. Ahora vamos a estudiar los niveles de energía del átomo de hidrógeno en el modelo de Bohr. Bueno, yo no sé cuál sea, digamos, el método de ustedes con el que ustedes estudian en las clases virtuales, pero yo sí recomiendo tomar apuntes, escribir todo lo que nosotros vamos estudiando, mencionando aquí, e ir haciendo los ejercicios. Yo sí lo recomiendo. Y ahora empieza una parte bastante matemática del curso, entonces les recomiendo que hagan todos los ejercicios y que se copien todos los desarrollos. En el examen uno puede buscar en el cuaderno y ver ahí para guiarse con los ejemplos. Entonces vamos a hablar un poco de la energía del átomo de hidrógeno. Entonces nosotros sabemos que la energía mecánica es igual a ¿qué? Vamos a ver, ¿qué es igual a la energía mecánica? A ver, ¿quién me ayuda? Natalia, Hazel. Profe, ese no era el que era menos 13,60 entre n al cuadrado, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Pero digamos, voy a hacer toda la derivación matemática. Digamos, eso lo sacamos de la serie de Balmer, que es un resultado experimental. Ahora vamos a hacer una derivación de los niveles de energía a partir de los resultados del modelo de Bohr que acabamos de sacar del radio y de la velocidad. Ese, digamos, es como el resultado de nuestros cálculos. Pero ¿alguien se acuerda qué era energía mecánica? ¿Era la suma de qué?
¿Energía mecánica o energía total? Es que era algo como de energía cinética y energía potencial. Ajá, energía cinética más la energía potencial. Pude oír varias voces, pero no pude reconocer quién me habló. Entonces, digamos, voy a anotar esto del radio que ya lo teníamos, que lo sacamos antes, ¿verdad? Aquí, voy a anotarlo aquí para tenerlo a mano. Y entonces, vamos a ver, ¿cómo se saca la energía cinética? Profe, ese es un medio multiplicado por la masa por la velocidad al cuadrado. Ajá, ahora esta velocidad depende de n. Ahora, ¿alguien recuerda más o menos cómo es la energía potencial? ¿Se acuerdan? No es mg por h. No. Bueno, es que esa es energía potencial de la gravedad, pero esto como tenemos, lo que tenemos son electrones y protones que tienen muy poquita masa, la gravedad no cuenta. ¿Cuál es la fuerza que nos está aquí provocando, digamos, el movimiento? ¿Cuál es la fuerza que está confinando al electrón, al átomo? Profe, ¿no era como m por c o algo así? No, porque en este caso no hay velocidades relativistas. ¿Cuál es la fuerza que hace que el electrón esté en el átomo? Profe, no sé si es la fuerza electrostática. Muy bien, la fuerza electrostática. Entonces, la energía potencial electrostática tiene esta forma, que es E al cuadrado sobre Rn, ¿verdad? R a la 1. Y tiene un menos aquí. Esa fórmula tiene un negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir la V que encontramos y la R que encontramos en estas fórmulas. Entonces, vamos a ver. Tenemos un medio, la masa por la velocidad, al cuadrado. Tengo que elevar todos estos al cuadrado. Entonces, tengo que elevar la M, queda la 4. El 2 al cuadrado me da 4. Epsilon 0 al cuadrado, lo elevo al cuadrado. La H me queda al cuadrado, la N me queda al cuadrado. ¿Qué les pareció? Esa es sustituyendo. Estoy sustituyendo ahí esta V que está aquí. Estoy sustituyendo esta V por todo esto que está aquí. Porque esta V está al cuadrado, yo le veo todo esto al cuadrado. ¿Les pareció bien? Profe, ¿puedes repetir lo último que dijo? Ajá. Digamos, yo sustituí esta V, ¿verdad? Que es todo esto. Lo sustituí aquí. Por eso lo elevé al cuadrado. Entonces ven que todo esto es V cuadrado. Me falta esta parte. Ahora voy a sustituir la R. Entonces la R está aquí abajo. Voy a poner N cuadrado, Epsilon cuadrado, H cuadrado sobre pi, M por E al cuadrado. Ahora aquí, abajo de esto, yo voy a poner un 1. Y voy a hacer la fracción compleja. Medios por medios, extremos por extremos. Entonces voy a volver a copiar todo esto. La única operación que puedo hacer aquí, digamos, es
multiplicar 2 por 4. Este 2 por este 4 y me da 8. Y todo lo demás pues lo dejo igual. Aquí tendría yo un cuarto. Bueno, voy a multiplicar los de arriba, ¿verdad? Que sería e cuadrado por pi por m. Bueno, tendría aquí el pi, la m. E cuadrado por e cuadrado me da e a la 4. Y luego aquí abajo tendría que multiplicar 4 por pi. Epsilon 0 por epsilon 0 me da epsilon 0 al cuadrado por h al cuadrado por n al cuadrado. Me quedaría de esa manera. Vamos a ver, ¿me entendieron? Sí. ¿Sí entendieron? Me ponen una manita arriba si entendieron. Ah, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo simplificar este pi con este pi. Y va a encontrar que la energía va a ser igual a un octavo de m e a la 4 por epsilon 0 al cuadrado, h al cuadrado, n al cuadrado, menos un cuarto m e a la 4, epsilon 0 al cuadrado, h al cuadrado, n al cuadrado. Y yo tengo que estos factores, digamos las letras, o factores de letras son iguales, digamos. Entonces yo podría hacer esta resta, un octavo menos un cuarto, y esto me daría menos un octavo de m por e a la 4, por epsilon 0 al cuadrado. Eso que está poniendo en azul es la continuación de lo que está al lado izquierdo en rojo. Sí. Ok. Entonces, tendría que la energía total del átomo de hidrógeno sería un octavo de la masa del hidrógeno por la carga del electrón a la 4 entre la constante epsilon 0 al cuadrado por h cuadrado entre n a la 2. Y ahora si nos damos cuenta y nos fijamos, todo esto que está aquí son puramente constantes y números que nosotros podríamos evaluar. Entonces van a evaluar ustedes cuánto valen todas esas constantes. La única que no es constante es la n, ¿verdad? Ya sabemos que es el número cuántico, que es igual a 1, 2, 3, 4. Ya la energía no puede tomar cualquier valor, ni el radio, ni la velocidad, sino que los valores están cuantizados, son discretos. No pueden tomar cualquier valor, sino que están cuantizados. Entonces van a hacer ustedes la evaluación de esas constantes. Un octavo por la masa del electrón, por la carga del electrón a la 4, dividido entre epsilon 0, entre h al cuadrado. Y me va a apuntar en el chat cuánto les da ese resultado. Profe, ¿cuando n vale cuánto? Es que no escuché. No, n no, vamos a evaluar solo las constantes que están en el círculo verde.
Me ponen ahí en el chat cuando ya tienen la respuesta. Pero yo creo que algo estoy haciendo mal porque me da cero. No sé por qué. A mí también me da cero. Sí, a mí también. El asunto es como medio truquillo porque ya cuando usted le va E a la 4, como que no le va saliendo muy bien en la calculadora. Entonces lo que yo les recomiendo es que hagan, digamos, M por E al cuadrado y lo dividan entre abajo y lo multipliquen después por E a la 2 para que lo puedan resolver. No da cero, pero estos números cuando ya uno los hace aquí en la calculadora ya empieza como a... como que... O sea, hagan un octavo por M de E a la 2 dividido entre epsilon 0 por H a la 2. Y lo que le da lo multiplican por E a la 2, que sería el, para formar L a la 4. Ay, me salió mal. Ponen ahí cuánto les da el resultado. Hay que uno ver cómo puede hacer uno de esos cálculos, porque después, digamos, sale en el examen y uno no, si uno lo sabe hacer desde antes, pues no va a estar ahí, uy, me dio cero, no me pueden preguntar a mí, ¿verdad? Porque en el examen no sale preguntar. Entonces, lo que deben hacer es hacerlo aquí, ver cómo hacen para que no les dé cero. O sea, no da cero, la respuesta no es cero, pero cuando usted hace E a la 4, la calculadora, por la masa del electrón, la calculadora no lo puede calcular y le pone todo cero. No, Frida, yo lo hice como 3 veces que no podía hacerlo. Se me olvidaba el cuadrado. Pero ¿cuánto tiene que dar para ver? Tiene que dar 2.181 por 10 a la menos 18. A mí me da eso y me da 13.60 electronvolts. Lo saqué en las 2 por aquello. Muy bien, sí, muy bien, Jocelyn, gracias. Sí, a mí también me dio. Yo lo hice 3 veces para que me pudiera salir, me equivoqué las 2 veces. Profe, es que estoy con orden ahí, pero yo no pude anotar. Que haga así, digamos, que haga esta operación así. Porque si usted hace esto, la masa del electrón por ella a la 4, le pone 0 la calculadora, ¿verdad? No da 0, pero ella no lo puede resolver. Pero entonces usted haga esto. Vea que E a la 4 es E a la 2 por E a la 2. Entonces haga todo esto y luego lo multiplica por E a la 2. Profe, una cosa. Es que viera que yo metí a la calculadora sin ese menos. Entonces me está dando un valor negativo. ¿Está bien? No, digamos, si usted no mete el menos, ¿por qué le va a dar un negativo? No sé, seguro estaba haciendo algo mal porque me daba el valor que Joss dijo, pero me daba negativo. No, digamos, si uno no le pone el menos, pues le tiene que dar un número positivo porque son puras multiplicaciones. Digamos, yo lo que meto es nada más los números como para evaluar esto, saber el valor. Ok, sí, no, seguro metí algo mal porque sí. Yo lo tuve que hacer 3 veces porque en las que las hacía se me olvidaba algún cuadrado.
Entonces ya, ahora sí ya me dio. Ya le salió. Recuerden que traten de ver que ustedes realmente puedan hacer esa evaluación, ¿verdad? Si usted no la hace aquí y en el examen le sale, usted dice, ay, voy a evaluar, ya me dio cero, le pone cero, ¿verdad? No a cero. La calculadora no lo puede calcular, pero no a cero. Entonces, ahora que ya lo tenemos, entonces vamos a pasarlo a electronvoltios. Entonces vamos a pasar estos julios a electronvoltios y me van a decir cuánto da. Profe, permiso, entonces sí daba con menos, ¿verdad? Sí, es que aquí hay un menos, ¿lo ve? Ah, bueno, sí, sí, está bien, entonces. Ahí había un menos desde antes. Lo que pasa es que uno cuando hace los números no le ponen menos, porque solo quiere saber cuánto le dan las divisiones y multiplicaciones. Muy bien, Jocelyn. Da 13,60 electronvoltios entre n al cuadrado. Muy bien, María. Entonces, esa fórmula, no sé si ustedes la vieron en química. ¿La habrán visto? ¿Sí o no? Profe, yo sinceramente yo no me acuerdo. En cuando se lo dije en el video, no me acuerdo. No, no lo habían visto. Yo creo como que en inorgánica un día la profe lamentó, pero no la usó ni nada. Ah, bueno, yo pensaba que sí. Bueno, vamos a ver, ¿todos entendieron hasta aquí? Entonces, vean que esto del modelo Bohr predice estas energías. Y si ustedes se fijan, ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Yo hice de ejercicio, digamos, hacer una transición entre n igual 2, n igual 3. Tal vez ahora lo podamos demostrar. Para que vean que esto coincide con las medidas experimentales de las longitudes de onda del espectro del hidrógeno. ¿Puedo borrar? Bueno, ya lo borré. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un electrón en el nivel n igual 3. Tenemos un electrón aquí y va a pasar al nivel n igual 2. Aquí tiene una energía E3 y aquí tiene una energía E2. Este es para es un ejercicio del átomo de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, las energías del átomo de hidrógeno se sacan con la formulita que acabamos de sacar. En electronvoltios, por ejemplo. Y entonces van a calcular ustedes cuánto vale el nivel E igual 3 y cuánto vale el nivel E igual 2. Y me va a decir cuánto vale delta E, que sería la diferencia de energías entre el nivel entre el nivel 3 menos el nivel 2. No, es al revés, el nivel 2 menos el nivel 3. Bueno. El nivel 2 menos el nivel 3. Es final menos inicial. Ajá. Entonces, ustedes me van a poner en el chat cuánto da 3. ¿Cuánto da E2 y cuánto da la diferencia de energías entre estos dos niveles? Profe, me perdí un toquecito, literal, nada más sería como poner, en vez de n, sería 3 y 2 y después sacar la diferencia. Sí. ¿Verdad? Ah, bueno.
Vamos a ver, aquí están. Muy bien, súper bien. Vamos a ver, pero bueno, yo quedé atrasada porque... Valeria nos puso aquí todo bien. Vamos a ver, Valeria nos puso menos 1.51 electronvoltios y menos 3.4 electronvoltios. Entonces, la resta sería, escribí bien, ¿verdad? Sí. Menos 3.4, menos 1.89 electronvoltios. Entonces, muy bien, muchas gracias. Todos los que participaron bastantes. Ivania, Daniela, María, Valeria, Karen, Fabiola, María Maor, Valeria Trigueros, Valeria Coto, María. Ah, no. Bueno, ahora, ahora voy a sacar en esta parte la longitud de onda, digamos, este cambio de energía, cuando él baja de esta energía a esta energía, va a emitir un fotón de una cierta longitud de onda, ¿verdad? Esta es la energía que él pierde y se transforma en un fotón. Entonces, la energía de ese fotón está por la fórmula que ya conocemos de la cuantización de la energía. N es HC sobre lambda, entonces lambda es HC entre delta E. Aquí muchos de ustedes usan siempre la constante Planck en electronvoltios. Yo siempre paso todo a julios y hago todo en julios. Entonces esto en julios me da 3.028 por 10 a la menos 19 julios. Y aquí yo solo tomo en cuenta, no tomo en cuenta el signo para calcular la longitud de onda, porque la longitud de onda son siempre positivas. Entonces voy a anotar aquí la energía del fotón en julios y voy a calcular ahora la longitud de onda. Esta longitud de onda corresponde a 6.56.5 nanómetros o 6.565 por 10 a la menos 7 metros. ¿Quién sabe cómo se llama esta longitud de onda? Está un poquito diferente, pero igual yo no uso el valor exacto de C. Creo que sí usé bien 3 decimales aquí. Bueno, por ahí me falta este número, está más o menos. A ver, ¿qué me dice cómo se llama esa longitud de onda? Ya hemos estudiado esa longitud de onda. Profe, ¿no es la del hidrógeno? ¿Ah? ¿Fabiola? Lo del experimento que usábamos para lo del hidrógeno. Ajá, la del efecto Doppler se llama la línea H alfa del hidrógeno. ¿Alguien se acuerda de qué color es esa línea? Roja, ¿verdad? Roja. Entonces, si ustedes se ponen a hacer todas las transiciones posibles de todos los n entre n igual 2, entre cómo es n igual 2, n igual 4, n igual 5, así, ustedes van a obtener todas las líneas espectrales que ya habían sido medidas desde mucho tiempo antes experimentalmente y que nadie sabía cómo era realmente que se producían. Entonces, el átomo de Bohr recibe su confirmación en el espectro de los átomos, ¿verdad? Porque ya los espectros ya se habían medido, especialmente el del hidrógeno. Entonces, se pueden saber cuáles los niveles electrónicos del átomo de hidrógeno, se puede conocer sus longitudes de onda y ya se, digamos, es como una confirmación. El modelo de Bohr tiene una confirmación en el espectro del hidrógeno.
Todas las líneas se pueden predecir con esta fórmula de aquí. Las de Balmer, las de Lyman, las de Pashin, todas, las de Brackett. Todas esas se pueden predecir. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. Profe, ¿por qué es que se escogieron esos dos niveles, el 3 y el 2? Ah, porque yo me las sé, digamos, yo sé que para en las diapositivas, no sé si ustedes vieron, ya les digo cuáles son. En las diapositivas está ahí mencionada, digamos, cuáles son las longitudes de onda de los espectros del hidrógeno. Entonces las mencionan todas, digamos, yo sé que las transiciones con N igual 2, N con el 3, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5, el 2 con el 6 forman el espectro visible de las líneas del hidrógeno que se llama la serie de Balmer. ¿Ve? Pero ahí lo dice en las diapositivas, entonces uno por eso es que se las sabe. Ahora, un detalle importante es lo que se llama la energía de ionización. Digamos, si tenemos un electrón en el N igual 1, ¿verdad? N igual 1 sería menos 30,60 electronvoltios. Y luego yo ese electrón lo quiero quitar. Tengo aquí. En el N igual 1, aquí está el electrón, y aquí está E igual 2, el 3, y así sucesivamente. Y yo se lo quiero arrancar a este átomo, lo quiero ionizar, ¿verdad? Cuando ya el átomo pierde el electrón, queda ionizado. Entonces, N vale infinito, porque hay infinitos números cuánticos. Si N es muy grande y N vale infinito, ¿cuánto vale la energía de ionización? ¿Cuánto vale la energía aquí cuando N vale infinito? Cero, ¿profe? Vale cero. Entonces la energía de ionización sería como E infinito menos E1 y sería igual a 0 menos 13,60 electronvoltios y sería igual a 13,60 electronvoltios. Esta energía de ionización puede ser proporcionada por un fotón, digamos que venga un fotón como en el efecto fotoeléctrico. Y ese fotón trae esta energía, ese fotón de determinada longitud de onda puede hacer que este electrón reciba esa energía y salga del átomo para siempre, digamos, no avanza a un nivel, sino que más bien se libera del átomo. Y esta es la energía necesaria para ionizar ese electrón, para sacar el electrón del átomo y ionizar el átomo. ¿Entendieron? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a quedar hasta aquí. Voy a borrar.